Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Qué bueno, motivados para esta nueva experiencia. Claro. Bueno, hoy nos encontramos en un nuevo programa de Pedaleando por mi Tierra. Mi nombre es Víctor Valencia y nos acompaña el grupo MTV Támesis en esta ruta de la ruta de Petroglifo en el circuito que tiene que ver con San Isidro el Encanto. Vamos a disfrutar de este recorrido, es un recorrido en la parte baja del municipio que nos permitirá disfrutar y conocer un nuevo terreno, unos nuevos paisajes, una nueva experiencia. Bueno, muchachos, ¿cómo estamos para hoy, pues? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Hoy es una ruta muy sabrosa. Es un circuito aproximadamente de 12 kilómetros y vamos a estar por las veredas de San Isidro y El Encanto. Espero lo disfrutemos bastante. Este recorrido les estaré contando más adelante de sus particularidades, porque es una de las tierras más bonitas de Támesis, ya que tiene historia y una cantidad de cosas que más adelante les contaré. Bueno, como recomendaciones, don Bernardo, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo vamos? Bueno, cuéntenos, ¿qué recomendaciones para hoy? Las recomendaciones que siempre se han tenido en cuenta, contar con los elementos necesarios, el casco, porque estamos en una carretera destapada, una caída puede ser muy, muy fácil, así sea un experto, también se caen. Entonces hay piedra y hay huecos y de todas maneras es una vía un poco peligrosa. Perfecto, don Bernardo. También conservar siempre la derecha porque la hasta derecha, ahora hay mucha moto en carretera. Sí. Entonces, muchachos, vamos a disfrutar de esta rutica. Es muy sabrosa, es nueva para nosotros y hoy en Pedaleando por mi Tierra queremos mostrársela a todos los televidentes. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con esta aventura. Es correcto, sí, Rodri, por la derecha y vamos a evitar accidentes, ¿listo? Correcto. Vamos, pues. Vamos a fila india, porfa. Educativo rural. Todavía aquí en la entrada, muchachos.
poquito de esto, mano. Sí, está interesante. Esta escuela está nueva, ¿cierto? Esta escuela está recién remodelada. Ah, como la que... Construida. Así como la de Pescadero y la de San Luis. Bueno, muchachos, estamos... Ah, qué bien. Estamos estrenando escuela acá en el sector o la vereda San Isidro. Estamos en una de las veredas de las 37 que tiene el municipio de Támesis y hoy estamos en el programa recorriendo sobre todo la parte baja del municipio. Perfecto. Estamos en la vereda San Isidro, vereda que lleva el nombre gracias al santo de los agricultores, ya que esta vereda en su momento aún todavía se ha conocido como por su gran importancia en la parte de la producción agrícola para los tamesinos. Entonces se conoce como la despensa del municipio. Don Bernardo, ¿quién es San Isidro? Uno dice que San Isidro, pero ¿quién es San Isidro? Efectivamente, la historia de San Isidro es muy, muy interesante. Es uno de los santos de la Iglesia Católica. Sí. San Isidro nació en España. Usted sabe que nosotros adquirimos esa cultura religiosa después de la conquista. Sí. San Isidro era un labrador que trabajaba al servicio de muchos terratenientes españoles. Se dice que fue el primer laico casado que fue sometido a un proceso de beatificación. Eso fue precisamente en el año 1622 cuando el Papa Gregorio XV lo declaró santo. Y en el año 1960, ya con el Papa Juan XXIII, mediante una bula, que viene es un documento del pontífice, lo declaró el santo patrono de los agricultores españoles. Santo patrono de los agricultores españoles. Correcto, sí. O sea, y la fiesta en España se celebra el 15 de mayo, que aquí en Colombia lo hacen los sacerdotes y la iglesia por allá en el mes de junio. Exacto, que recogen la ofrenda y todo dedicado a San Isidro. Oiga, don Bernardo, y cuénteme, ¿es que era muy milagroso de santo? ¿Qué? Bastante milagrosos. A él se le atribuyen una serie de milagros. Por ejemplo, ya cuando él murió, cuentan que el cuerpo fue momificado. Entonces, cuando hubo una sequía fuerte en España y sacaron el cadáver, pues el momificado, y oraron tanto que cayó abundante lluvia y las cosechas, exacto. Uno de la alta nobleza de los reyes, hubo uno que estuvo muy enfermo con unas fiebres bastante altas y llevaron el cuerpo de San Isidro y él allá en su fervor y todos oraron y el hombre se salvó, se curó. Y así por el estilo muchos también. O sea que prácticamente San Isidro es bien recibido en el campo. Sí, en el campo, el patrón de las lluvias. Bueno, también hay otros milagros que le atribuyen a él y fue en vida. Se dice que hay un milagro que es el llamado el del molino. Él como que allá con el molino fue tanta la devoción que le colocaba a su trabajo que multiplicó el trigo para darle a las aves. Genial esa parte. Lobo. Dicen que el milagro del lobo, él tenía un burrito, le ayudaban en el trabajo. Y un niño fue y le dijo, que por ahí hay un lobo, se le va a comer el burro. Y él desde el lugar donde estaba se puso a orar y el lobo desapareció. El otro milagro fue el del pozo. Como él era casado, él tenía un hijo. Y ese niño se le fue a un pozo muy profundo y él no fue capaz de sacarlo. Entonces él inmediatamente se arrodilló a orar y el agua empezó a subir y el niño fue subiendo y él lo pudo salvar. Vemos que y así sí, por el estilo muchas cosas se narran de muy interesantes de San Isidro. Bueno, don Bernardo, estamos acá en la vereda San Isidro, en honor al nombre del santo patrono de los agricultores, sí, en correcto. La parte baja del municipio de Támesis y en este circuito que estamos haciendo hoy, que recorreremos las veredas de San Isidro, parte del Rayo, El Encanto y volveremos al municipio de Támesis. Esta vereda, don Bernardo, le cuento que está más o menos a 7 kilómetros de la cabecera municipal, estamos a una altura sobre el nivel del mar más o menos de 1050, 1100 metros sobre él y realmente... Es una tierra espectacular y un clima muy sabroso. Muy propicio. Estamos acá en esta escuela, el CER San Isidro, que pertenece al Instituto Agrícola de Támesis, donde atienden una población interesante de niños en esta parte. Y vea qué bonita, muy digna, muy, muy bonita. Está muy bonita. Estamos estrenándola, muchachos. Sí.
Bueno, vamos a continuar con este circuito. Vamos a entrar un poquito en la vereda del Encanto. Listo. Vamos, Perfecto. Muchachos, vamos a seguir. Aprovechemos bueno, para conocer de esta tierra tan bonita. Seguimos antes para que lo vean. Señores, ¡Doña Iselia! ¡Iselia, café! Ah, pues íbamos de tomar algo aquí donde Doña Iselia. ¡Ay, muchachos! ¡Venga! ¡Venga! Doña Iselia, ¿tiene agua panela? ¿Tiene agua panela para cafecito? Hombre, siempre nos acompañan las mascotas en los caminos. ¡Rodri! ¡Sí, háganos cafecito! Oiga, ¿usted como que lo conocen por acá bastante, Rodri, o qué? Doña Iselia, no, pues que no conozca a Doña Iselia por acá. ¿Y a dónde estamos, Rodri? Contame a ver dónde bueno, estamos. Bueno, estamos en toda la intersección donde se encuentra o el desvío de El Rayo, se coge para El Encanto o se continúa para San Isidro. Esto es un punto muy estratégico y aquí hay un personaje que me gustaría mucho que saludáramos, que es Doña Iselia. Seguramente vamos a tomar allá un tintico enseguida. Bueno, Doña Iselia es una de las personas muy claves de acá de la donde es un punto de encuentro, es un lugar de referencia. Y además de eso, Doña Iselia ha aprendido a vivir mucho, llamémoslo del turismo y de lo que está pasando en la vereda. Entonces ella aquí alimenta a gente que está construyendo las fincas o alimenta a trabajadores que vienen a hacer algunos trabajos específicos. Cuando hacen los arreglos de la carretera Doña Iselia es, y cuando hemos venido con turismo, inclusive aquí nos alimentamos también. Rodri, eso me parece muy bien porque por lo que hemos visto, esta zona se está impulsando bastante en el tema del turismo. Ya ahorita hablaremos sobre lo que se mueve en esta parte, pero hasta vemos hoteles ya en esta parte, ¿cierto? En esta zona.
Por aquí hay este campamento Lechuga, es uno de los que está reconocido, pues en la vereda, pues ahí en San Isidro, empezando el encanto, está Cetro, y ya hay varias fincas que se vienen organizando con esas finalidades. Eso quiere decir de que nuestra vocación está muy enfocada también al turismo, a disfrutar de todas estas bellezas que tendremos por acá, que más adelante veremos un poco de lo que tenemos en Támesis. Uh-huh. Eso está muy bien. Rodri, acá entonces sigue uno para el Rayo, ¿y eso por qué llama así, hombre? Bueno, eso sí hace honor a la palabra del Rayo, que es descargas eléctricas. Y aquí hay un tema muy interesante. Recuerda que nosotros estamos en un valle grandísimo que se llama el Valle del Cartama. Y como es tan grande este valle, aquí hay unos movimientos de vientos cíclicos que hacen que también que las nubes sean en un movimiento cíclico. Todos los días por la mañana las nubes se calienta el aire en el valle y se van hacia la montaña. Y por la tarde retornan. Entonces aquí es casi el punto de encuentro de ese centro de valle, y al chocar las nubes hay un choque también de energía, y por eso es que se genera tanta descarga eléctrica. Y se habla mucho también porque es una zona de muchísimo, fue de muchísimo asentamiento arqueológico de culturas prehispánicas, y eso también, entonces hay unos metales, algunas cosas ahí que atraen esa descarga eléctrica. O sea que hace honor a su nombre, el Rayo. Hace honor a su nombre, y por aquí también es muy usual encontrar o escuchar que en estas épocas de invierno descargas eléctricas mataron 2 reses, 3 reses, 5 reses por esas descargas eléctricas, porque ellas normalmente se esconden debajo de los árboles y aprovecha, claro. Entonces doble atracción de energía, el árbol más la parte viva del animal. O sea que es mejor no caminar por acá cuando estén cayendo esos aguaceros. Sí, esta es una zona relativamente peligrosa. Muy bien, entonces vamos a tomar un cafecito con doña Iselia, o me vamos a conversar con doña Iselia. Sí, invito, venga. Listo. Invito. Venga, vamos pues a conversar con doña Iselia. Vea, María. Bueno, estamos acá en las partidas, en la intersección de la vereda El Rayo, El Encanto y San Isidro, en un lugar clave que se llama donde doña Iselia. Doña Iselia, es usted por acá reconocida y famosa ya. Nosotros somos del grupo MTV Támesis y estamos haciendo el programa Pedaleando por mi Tierra, y estamos por acá hoy visitándola a usted. ¿Usted cómo se ha encontrado? ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien. Gracias a Dios. ¿Y por acá? Por el momento estoy alimentando unos señores, ¿sí? Trabajadores. Ah, no, eso está muy bien, entonces usted por acá con razón la reconocen tanto. Sí, mucho. ¿Y cómo la va con el amigo Rodrigo? Bien. Diga lo contrario porque... Muy bien, eres muy querido, muy formal. Y cada que me necesita, baja de mí. Doña Delia es una persona muy clave en la vereda porque ese es un lugar ya de referencia. Si usted quiere ubicar a alguien o dejar alguna razón, una notica, algún encargo, como también es partida de carreteras, y doña Iselia es tan reconocida, y además de eso, pernota aquí, tiene su cafecito, su tienda y su restaurante. Además de eso, también aquí alberga personas a veces. Sí. Entonces, doña Iselia tiene una economía aquí ya muy definida. Por el momento están durmiendo los señores. El sábado 2 de diciembre llegan otros 3 de Medellín a dormir acá y a trabajar allí al frente de la Virgen. Uh-huh. Van a construir ahí. Eso está muy bien, doña Iselia. ¿Y usted lleva muchos años en esta vereda? No, pues yo nací aquí y aquí estoy. Prácticamente cuando esto era toda... Y ya estoy como que de mucha edad. O sea que a usted le tocó toda la pujanza del cacao. De café. Café y cacao. Café y cacao. Y yuca, que también se cosechaba también mucho. También yuca por este y sector. Mucho plátano. O sea, claro, eso es muy interesante escucharlo también porque eso es va mostrando el cambio de uso agrícola que ha tenido Támesis como tal y estos suelos. Esto fue muy ganadero, mucho cacao, mucho café, y ahora mucho con café. El tema del calentamiento global, pues café por aquí ya no lo va a ver. No se ve. Eso está muy bien, doña Iselia. Por acá vamos a disfrutar entonces de un cafecito con... Sí, claro. Con ustedes, muchachos. Y para continuar la ruta. Muchas gracias, pues, qué por... bueno que vos, que... pues que trabajamos y que estamos en todas estas rutas, le hagas la invitación a mucha gente que nos ve por Támesis TV, este programa, para que también frecuenten estos sitios y rueden por aquí también. Yo voy a apoyarlo de Forcadell, vea, cuando la gente quiera venir a hacer la caminadita por acá por El Encanto, San Isidro, uno puede llamar inclusive a doña Iselia, doña Iselia, vea, vamos tantas personas, háganos el almuercito, y llega y no tiene que cargar fiambre, no carga basura, come calientico, servido, sentadito en la sombra y le ayuda a la economía local. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Entonces ya saben, todos los que quieran venir a caminar por esta zona, que es una de las zonas donde más se encuentran petroglifos en el municipio de Támesis, que más adelante tendremos la oportunidad de verlos,
Entonces, a la orden acá donde doña Isdelia. Les agradezco mucho, pues, que me tienen en cuenta para muchas cosas. Bueno, díganos el teléfono, pues. Aprovechemos. Ah, bueno, yo les doy el teléfono. Lo vamos a poner en pie de página, pues, el teléfono de Isdelia. Usted lo tiene. Y a la listo. Orden, me encanta conocerlo. Ya que hay dos, apenas conozco a este. No se haga calma, doña Isdelia. Apenas conozco a... Doña Isdelia, y usted es que ese jardín muy bonito. No, está muy feito porque como he estado tan enferma. Y he tenido como mucho que hacer, entonces no me queda como... No, les voy a decir una cosa, porque me hice operar los ojos. Una vista me la hice operar, entonces no puedo como hacer mucho ejercicio, mucho agacharme mucho. Ah, por eso tiene la señora que le está ayudando. No, ella bueno. Ya acabó de llegar aquí a hacerme la visita. Ay, la puso a trabajar. O sea, que acá llega uno y a trabajar, o sea, muchachos, bueno. Que a trabajar. Bueno, pues, doña Isdelia. Hágale, pues, doña Isdelia. Bueno, devuelva a pelar rosquillo, ya acabaron. Partintico. Vení, vení, espérate. Venga, esto, ya estamos entrando a la vereda de las que tienen mayor concentración de arte rupestre y todo eso. Entonces, la riqueza arqueológica no es únicamente los petroglifos. Hay un tema de caminos, de material lítico, cerámico. Y aquí es quizás de los poquitos lagos artificiales prehispánicos que podemos encontrar de una forma intacta. Mira, el eso quiere lago... Decir, ¿eso quiere decir que eso era un lago? Eso era un lago artificial y allí está el dique. Ya cuando hubo cambio de propietarios y dueños que quisieron meter la ganadería, pues rompieron el dique para tratar de secar el lago, y más sin embargo no han sido capaces de hacerlo. Sigue siendo una laguna. Sigue siendo una laguna, un humedal. Y además de eso, también encontrar el bambú, la guadua, es como irse uno tantos años atrás y empezar a comprender, porque uno se hace la pregunta, cómo eran antes los territorios, cómo vivían, cómo manejaban las cosas. Y este... es un lugar totalmente conservado que el hombre moderno ha querido cambiarlo y más sin embargo no ha sido capaz, porque la ganadería aquí todavía es muy difícil de que el animal se adapte por el humedal que hay. Y se logra apreciar porque en muy poquitas rocas, partes, uno ve rocas que han sido movidas, transportadas para hacer un dique, y ahí está el dique.
Rodri, ¿esto tenía que ver con que en esa época de pronto una sequía o algo? ¿Qué? Parte de algunos estudios de lo que se habla de los movimientos que ha tenido el planeta con los calentamientos globales o con los estrés hídricos, se dice que hace 800 años o algo así hubo un estrés hídrico también en el planeta y estas culturas fueron muy sabias y siempre muy en contacto con el cosmos y con los movimientos estelares. Y se cree que previeron eso y aquí en Támesis, en este territorio, hay muchos lugares como esto. El lago de la Oculta, se habla de que es un lago también prehispánico, que últimamente lo que se le hizo fue aumentar el dique, el muro de contención, y agrandaron el lugar. Qué bien, hombre. De todo este tema que se habla aquí, ¿todavía se conserva mucho la fauna, la flora de todo este... ecosistema acá, o si ha cambiado? No, mucho. Aquí el uso de la tierra ha cambiado total. Estos eran bosques completos, principalmente de bambú, y la base de la construcción de la vivienda de los indígenas era el bambú. Por eso es que nosotros no encontramos construcciones como Machu Picchu, pero hay muchísimo desarrollo en el tema de caminos, en el tema de estas aguadas, en el tema del material lítico y en la manifestación rupestre. Rodri, de hecho, pues cuentan los historiadores de que el encanto como tal en esta vereda donde estamos, se llamaba Guadua Pintada. Entonces, imagino que hace honor también a todo este bambú y a toda esta guadua. A lo que era, claro. Todo lo que era en esa época. De hecho, el nombre del encanto se adopta en la década de los 50. Claro. Gracias a una finca que había acá en el sector, que era muy sonoro el nombre y todo eso, y la gente se acostumbró como a eso. El encanto. Entonces, adopta esto, pero es importantísimo esto porque ahí están las raíces. Claro, y más sin embargo, mire que uno por aquí la guadua no la tienen como cultivo y la siembran para ya por conservar fuentes hídricas o para linderos, para ciertas cosas, y uno ve la fertilidad y la vitalidad de las guaduas de esa zona. Quiere decir que este es el terreno más propicio de ella, está en su lugar. Rodri, vos que atendés tanto público del exterior, de otras partes, cuando ellos llegan acá a Támesis, piden mucho el acompañamiento y la visita a estos lugares donde tenemos tanto arte rupestre y como todos estos símbolos que vos nos manifestás. Eso no es únicamente el hecho de ir a ver los símbolos, sino que es el entender por qué fue que escogieron este territorio. Y uno es la fertilidad de los suelos, que estos son suelos volcánicos, que además de eso tienen mucha irrigación hídrica. Entonces, suelos muy fértiles, con buena irrigación, con un clima perfecto y una topografía ideal, hay abundancia en comida, abundancia en fauna, en flora, en todo. Perfecto, Rodri. Más adelante entonces encontraremos un poco más de esta cultura, donde vamos a meternos en el mundo del arte rupestre. Esperemos que la luz nos dé y veamos siquiera uno de los petroglifos. No, seguramente. Nos encontraremos el indio, pero ellos dejaron ahí su... Vamos para allá a ver qué guaca dejaron por ahí. Vamos, hágale. El de Forca. En una exposición de arte rupestre. Esta vereda es una de las veredas que más concentración de petroglifos tiene en sus rocas. Sí, aunque es muy extraño porque lo que se tiene entendido es que la cultura Cártama y estas culturas de esta zona
nunca se concentraron en centros poblados. Ellos estuvieron diseminados en todo el territorio. Y eso empieza a tener relación con los petroglifos. Y los petroglifos, entonces, las rocas que tienen petroglifos o las manifestaciones rupestres ya tienen una relación, entonces, es con el entorno y el paisaje. O sea, ya empieza a jugar, entonces, no es el motivo, la figura, sino empezar a entender los lugares específicos en los que se encuentran los petroglifos. En, al menos en la cultura cartama, muchachos, las rocas que tienen petroglifos cumplen tres características, así, siempre. Roca que tiene petroglifos, hay un dominio del paisaje, primero. Roca que tiene petroglifos, a no más de 50 metros, siempre encuentra uno agua. Hay un humedal, hay un río, hay una quebrada, hay un nacimiento, hay una floración, hay un lago, pero hay agua. Y la tercera característica es que uno logra ver una modificación antrópica del terreno, como un corte, un terraplén, un terraceo, del lugar relacionado con la vivienda de la persona que lo elaboró o quien tenía que custodiar este espacio. Entonces empieza a jugar ya una lectura del paisaje antes de ver los petroglifos. Rodri, eso es bastante interesante, hombre, que en Támesis tengamos este tipo de expresiones y que se han mantenido a lo largo de la historia. Ajá. Rodri, contanos, ¿y eso cómo lo hacían? ¿Eso con qué lo hacían? Listo, entonces voy a otra cosa, porque todo eso tiene una... Aquí vamos a ver varias técnicas de elaboración de los petroglifos en una sola roca. Y además de eso, lo que lo lleva uno a entender, el hecho de encontrar tanta manifestación rupestre, las aguadas, los caminos y todo eso, nos dan a entender también el nivel de desarrollo que estas culturas tenían. Porque si ellos socialmente, económicamente, ya no estuvieran estructurados y organizados, no habría tanto arte en Támesis. Porque todos los días, todo el día estarían buscando comida, pero cuando ya hay una solución a esas necesidades primarias, usted le puede dedicar al arte, usted le puede dedicar a la ciencia, le puede dedicar al conocimiento. Eso es muy interesante. Entonces, ya yendo al caso de lo que veíamos del paisaje, nos lleva a entender inclusive que estas culturas tenían casi que un ordenamiento territorial, y eso nos lo dijo un buen antropólogo, don Edgar Bolívar, que estuvo aquí dándonos unas conferencias, nos hablaba. Empezar a encontrar esas relaciones, esas estructuras, nos da a entender que cada lugar, cada vivienda cumplía también una misión de vigilancia, de ordenamiento. Entonces usted no podía construir su casa donde quisiera. Había un ordenamiento que le decían dónde podía. Bueno, y lo otro es que aquí hay petroglifos es porque hay una manifestación de rocas, una presencia de rocas que son rocas volcánicas. Entonces, estas son rocas ígneas, son rocas volcánicas, muy interesante, porque en la cordillera occidental se supone que no hay volcanes, y más sin embargo, aquí esto es manifestación volcánica. Y tenemos también los petroglifos en un gran riesgo. Estas rocas están expuestas al sol, al agua, al viento, a la arena, a los cambios de temperatura, y está pasando esto. Mira, estos son unas exfoliaciones. Eso es un descascaramiento natural de la roca. Eso pasa. Inclusive aquí este petroglifo ya está alterado. Aquí se nos perdió una parte por una exfoliación. Entonces hay un riesgo inminente, pues, de eso. Pero el riesgo mayor definitivamente es el antrópico. Nosotros los humanos que llegamos, rayamos, pintamos, nos paramos encima, muchas cosas. No sabemos el significado y el valor que tiene. Inclusive lo que estamos haciendo aquí de estar parados sobre esta roca, pues no es lo debido tampoco, ¿cierto? Pero, bueno, entonces vamos un poquito en cómo los hicieron y las herramientas que tenían. En la colección o museo Cartama que hay en Támesis, pues allá hay varios materiales líticos, entre ellos hay unas rocas que son casi tipo obsidiana, o sea, rocas muy duras, que las vemos con formas de buriles, hoy los llamamos cinceles, y que tienen una forma pues para trabajar desde la mano, de una forma directa. Entonces aquí vamos a encontrar, no sé si la cámara puede venir y vemos detalles. Aquí vamos a encontrar, vea, por ejemplo, aquí hay unas líneas, y esto es un petroglifo, mírelo acá. Pero estas líneas, estas que están acá, con relación a estas, usted ve una gran diferencia. Inclusive aquí hay otro petroglifo y otras líneas muy diferentes a estas. Entonces estamos hablando que están trabajados y elaborados en técnicas diferentes. Cuando yo empiezo a ver, cuando empiezo, por ejemplo, a mirar la línea de esta, mire que no es una línea tan bien trazada, es una línea que me lleva a entender que inclusive fue a pulso, empezaron a golpear a pulso. Entonces se llama que era una técnica del picado, era coger la herramienta y empezar a golpear a pulso. Por eso las líneas también se confunden con la misma textura de la roca, la textura que lleva la línea es muy similar a esto. La profundidad que tiene la línea no es similar a esta, que es uniforme.
Y el trazo que tiene la línea tampoco es tan recta como esta, que cuando yo hago un raspado pues soy más pulso. En cambio esto es todo a un golpeteo. Entonces se habla que este es de un periodo de ocupación y este es de otro periodo de ocupación. Los que encontramos ya en estas técnicas de raspado se adjudican a la última cultura de ocupación antes del contacto con la época de la invasión. Entonces estamos hablando que estos son de cultura Cártama y estos quizás son, y estos son más antiguos, y estos quizás son de cultura Quimbaya o de cazadores recolectores. Entonces estamos hablando que esto es arte rupestre, y cuando uno habla de arte rupestre es el deseo y la necesidad que tiene el hombre de expresar algo, de contar. O sea que estas rocas empiezan a contar. Y cuando empezamos a hablar de contar, y que muchas rocas empezamos a ver símbolos que son repetitivos, que son cíclicos, entonces ya hay una forma de expresar y lo traducimos casi, o empieza a especularse de que esto ya es un tipo de escritura que es un código totalmente diferente. O sea, no es un código de A, B, C, D, F, alfabético, sino que es un código que a través de símbolos, a través de gráficos, se ilustran y se representan acontecimientos, roles sociales, conocimientos científicos, rutas migratorias, temas de fauna, de flora. ¿Sí, don Bernardo? Por eso se dice que los petros son antropomorfos cuando tienen figuras humanas, ¿cierto? Ajá. Son morfos, figuras de animales. Relacionado a animales. Y los geométricos, unas figuras como el sol. Y hay relación también entre lo animal y lo humano que se llama antroposomorfos. Ah, claro. Rodrigo, nosotros los tamesinos somos privilegiados en este tipo de manifestaciones rupestres, yo creo que a nivel mundial, porque pues todas estas manifestaciones que nosotros tenemos en todo este Valle Cártama, yo creo que es casi único. No, ya tenemos que empezar a salirnos, y eso nos está permitiendo otra vez. Pues ahorita hay unos ejercicios políticos, administrativos muy interesantes, por ejemplo el tema de la provincia, es volver a hablar de una región. Esto anteriormente era una sola región. Aquí hay petroglifos que sabemos. En Támesis la mayor concentración, pero hay en Valparaíso, hay en Caramanta, hay en La Pintada, allá abajo, en tierras de Jericó, muy cerca del Cauca, en Pueblo Rico, en Itagüí. Pero el hecho de la concentración y la gran cantidad que se encuentra aquí es por eso un motivo de ser mucho más investigado, y vuelve a jugar. Hay mucha manifestación rupestre, es porque está la roca, y porque hay condiciones extremadamente favorables de condiciones de calidad de vida. Rodrigo, sí. Yo creería aprovechar a Rodrigo para que le haga una invitación a la gente, para que cuide, para que cuidemos esta riqueza. Rodri, también con lo de a mi compañero Diego, ¿qué significa esto para nosotros los tamesinos? ¿Qué significa tener arte rupestre en nuestras tierras? ¿Qué significa esto para nosotros los tamesinos? Bueno, hay una cosa que es muy interesante. Entonces, cuando empezamos a hablar de que esto ya es un tipo de escritura, eso ya rompe las barreras del conocimiento, porque casi todas las culturas en el mundo fueron ágrafas. ¿Qué me refiero? En que nunca manejaron escritura o expresión. Las culturas manejaron el conocimiento de una forma de tradición oral. Yo le cuento a mi hijo lo que yo sé, y el hijo le cuenta a los hijos de los hijos y los hijos, y cuando desaparecieron esas culturas, se perdió el conocimiento. Aquí hay algo plasmado, inclusive tan sólido como la roca, entonces eso ya es trascendental, ¿cierto? Y cuando encontramos entonces que aquí hay una escritura y una historia que nunca ha sido contada, eso es demasiado, demasiado representativo para la humanidad. Pero, ¿y qué invitación nos haces a los tamesinos para que vengan, conozcan, cuiden y nos ayuden a cuidar también? Porque es que realmente esto es una riqueza que tenemos en nuestro municipio, que no sabemos ¿cuánto puede valer esto? Ah, no, a estas cosas no se le puede colocar precio, eso ya son cosas invaluables. Y lo que sí hay que colocarle a esto es que tenemos ya una grande fortaleza. Por ejemplo, tener el Museo Cártama y que hay una persona permanente ahí contándonos de esa historia y la insinuación de lo que tenemos, eso ya nos tenemos que sentir de entrada orgullosos. Y hay muchas formas de hablar de defender el patrimonio, pero la mejor forma de defender el patrimonio es cuando aprendemos a conocerlo, que nos damos la oportunidad como tamesinos de conocer al mínimo los que hay en el área urbana. Pero es muy interesante es ir con alguien que tenga la sensibilización o que tenga ya algo de conocimiento del tema para que nos ilustre, y no simplemente ir a ver una roca rayada, porque si inclusive yo voy a medio sol, una roca que es caliente, con ese calor bien impresionante, y no alcanzo a descifrar ni siquiera lo que hay,
entonces se pierde también como la fantasía. La fantasía no es el motivo. Para mí es más la fantasía es entender a qué hora se ven, si es por la mañana, por la tarde. Inclusive es muy importante hasta la ubicación del motivo con relación al sol. Los que están en el costado oriente con respecto a los que están en el costado occidente o norte o sur juegan una información también muy importante. Todos los motivos que están, que hablan de fertilidad, de nacimiento, de procreación, de vida, están en el costado oriental de las rocas. Eso es otra cosa interesante. Las investigaciones. O sea, ya empieza a haber unos trabajos sistémicos que empiezan a mostrar relaciones de cosas. Bueno, muchachos, espero que en esta ruta de hoy, pedaleando por mi tierra, por el circuito de San Isidro del Encanto, hayan podido disfrutar bastante de estas maravillas que hay en nuestro pueblo. Aunque nos cogió hoy un poco la noche, realmente son riquezas que podemos apreciar y que se dejan ver también a esta hora. Agradecerle a Rodrigo Echeverri, guía turístico de la empresa de Cocartama, quien nos acompañó hoy en este recorrido. Rodri, muchas gracias por sensibilizarnos, contarnos y enseñarnos sobre esta riqueza que tenemos los tamesinos. Y no olviden, el grupo MTV Tames y los acompaña hoy, los acompañará en las próximas rutas en el programa Pedaleando por mi Tierra. Hasta un próximo programa, todos los jueves a las 8 de la noche en el canal comunitario. Pedaleando por mi Tierra.